Si bien pueden recordar, este era un acuerdo que en sus orígenes iba a ser un acuerdo de bloque a bloque. No pudo ser, a pesar de que era el interés de la Unión de tener este instrumento de cohesión regional a través del acuerdo. Y sin embargo, se ha podido integrar Ecuador y tenemos aspiraciones de que en algún futuro, cuando las condiciones sean oportunas, se pueda integrar Bolivia. Realmente no hubieran integrado, nadie les ha forzado a estos países a integrarse en estos acuerdos. Son acuerdos que la Unión hace a nivel de paridad con los países latinoamericanos y son acuerdos que son beneficiosos para las dos partes, que son interesantes de incluir en los assessments porque, como saben, la Unión Europea, y como bien ha dicho Susan, no es el primer partner comercial de esta región y cada vez está perdiendo más cuota de mercado. Evidentemente no es el objetivo final conservar la cuota de mercado, pero es un objetivo importante porque queremos estar en la región y con esto decir que los acuerdos para nosotros son también y fundamentalmente un instrumento de geopolítica. Es un instrumento quizá de los más efectivos de política exterior. Y es verdad que este acuerdo no quizá haya dado una voz directa para tomar decisiones, pero sí que ha dado una voz indirecta al crear los comités consultivos que no existían en ese momento y de alguna manera obligar a las partes a consultar a su sociedad civil. Y yo creo que si hay algo, uno de los temas en que este acuerdo ha sido bastante exitoso, es conseguir que la sociedad civil haya tenido una voz y de hecho que recibamos las quejas y de hecho que se vea que hayan los problemas. También hay que hilar más fino y ver qué es lo que se puede mejorar. Como bien ha comentado Susan, la Comisión ha puesto en marcha un estudio, una evaluación de impacto, que es una de las cuestiones que creo que también se ha comentado en los estudios, y a través de esa evaluación de impacto se analizará sobre todo los temas agrícolas, que son muy importantes para los andinos, los temas de desarrollo, los temas de sostenibilidad, un foco importante, temas laborales y temas de medioambientales, para ver cuál ha sido el impacto real de este acuerdo y qué áreas puede mejorarse en un futuro. Este no ha sido el caso para Colombia. No ha habido una diversificación de las exportaciones, o sea, ha habido un incremento de exportaciones agroindustriales, principalmente y obviamente petróleo y carbón, pero los productos que han logrado llegar al mercado europeo han sido muy, muy, muy periféricos, ¿cierto? Y en cambio, las importaciones, yo creo que Colombia tiene un aspecto diferente, tanto de Perú como de Ecuador, que el aprovechamiento no ha sido, no ha existido, porque las importaciones han incrementado a partir de la firma de este acuerdo, como de los otros dos grandes que tenemos en el país. Sostenibilidad, ¿qué es sostenibilidad? Es poder incrementar el comercio bilateral entre los países o la liberalización de la economía, mientras que vemos estas potencialidades de incremento en términos de las exportaciones y quedan en las manos de pocas, en el sector azucarero de 14 ingenios, ¿cierto? En el sector de la palma de aceite. Tenemos alrededor de 8 grupos económicos que concentran toda la producción y procesamiento de esos productos. En el sector de flores, 10 empresas grandes que obtienen más de 80% de las ganancias pues, del sector. Pero más allá de esto, no. Y en términos de los impactos sociales, los impactos ecológicos han quedado muy... muy, digamos, subsumidos o muy, muy aislados por ese enfoque que es económico, ¿cierto? En términos de ingresos, en términos de exportaciones, importaciones, pero esto no puede ser la medida que hacemos para la sostenibilidad o con este cupo, porque yo creo que es importante incluso el caso de Ecuador. ¿Por qué firmó Ecuador el TLC con la Unión Europea? O sea, ¿cuál es el sector que más se beneficia pues, de estar dentro de este régimen? El sector bananero. Y si se pone este de que firma y entra o pierde sus beneficios arancelarios,
Esa no es tan, digamos, de libre acceso y no es tan sin condicionamientos en términos de que si la tomo o no. Pueda pensarse que la intención no es la depresión, sin duda, funcionó como un mecanismo de presión, digamos, cuando pensamos que Ecuador ingresa al acuerdo comercial en el 2017 tras la baja del precio del petróleo, la posibilidad de perder las ventajas comparativas de su segundo producto, su primer producto de exportación no petrolera, que es el banano, resultaba fundamental. Entonces no deja de ser un mecanismo de presión, pero lo que me interesa señalar es justamente el tema del título 9 y del desarrollo sostenible. Mientras tenemos un puñado de productos que se benefician, tenemos todos unos sectores que tienen que ver con los campesinos en general, con el sector lechero en particular, con las pymes y con los derechos a la naturaleza, que justamente lo que vemos es, no les pedimos a los acuerdos comerciales que solucionen, pero no que empeoren la situación del desarrollo sostenible. Lo que nosotros vemos en tan solo 3 años es que lo que hay es un aumento de disminución de posibilidades de tener un tipo de desarrollo sostenible, sobre todo en la violación de 3 artículos que están en el acuerdo comercial, que forman parte del título 9. Y quería referirme específicamente, por ejemplo, en términos ambientales al sector camaronero, donde la gran extensión, el gran crecimiento, y hubo un gran crecimiento específicamente también en la Unión Europea, implicó transformaciones en el cual ya la producción camaronera no se limita al sector costero, sino que ingresa tierras adentro. Es decir, ingresa tierras altas, cosa que estaba prohibida, y ahora ocupa tierras que eran antes tierras destinadas a la agricultura, tierras de campesinos destinadas a la agricultura. Con esto lo que vemos es violación a los derechos de la naturaleza, violación a los derechos de soberanía alimentaria, que está reconocida en la Constitución, unas contaminaciones fundamentales y una contaminación a los territorios campesinos que están alquilados y que en 10 años, en 5 años, cuando se retiran las camaroneras, toda esa tierra queda inutilizada para la agricultura. Mira, como mencionó Anjay, pues hay varios mecanismos específicos en el título de comercio sostenible en la Unión Europea que ofrece una voz para la sociedad civil para discutir, para plantear otras formas de evaluaciones, etcétera, de los que se presentan desde la Comisión Europea o desde los respectivos gobiernos firmantes. Pero la pregunta es, ¿son efectivos esos mecanismos en cambiar la política cuando no se está implementando lo que esté establecido en estos artículos de este título? Entonces cierro diciendo que hay que tener, hay que volver a mirar cómo están funcionando estos mecanismos, hay que volver a mirar cómo se ha incorporado en el capítulo 9 la participación de sociedad civil, tras la lógica o con lo que vamos viendo que no va funcionando. Entonces hay que remirar esta participación, sobre todo si es que está siendo valorada realmente desde la Unión Europea. Pero además hay que incluir mecanismos que vinculen que lo que las preocupaciones y los análisis desde sociedad civil sí tengan un impacto en el monitoreo de los acuerdos comerciales y no sean simplemente parte de una reunión, un discurso, pero que al final se queda ahí y como hasta ahora ha sido, ni siquiera está totalmente plasmado en las ayudas memorias o las agendas finales que se entregan luego de las reuniones del foro abierto.